empezó a gustar. Y después empecé a buscar información y me gustó mucho. Sí. En realidad venía a Japón, siempre quise venir a vacacionar. Nunca pensé en el día de mañana venir a pelear. Bueno, crecí, se me dio la oportunidad de venir a pelear a Japón y fue como dos sueños en uno. Venía a conocer la cultura japonesa y a pelear. ¿Qué le dijo su padre, la familia? ¿Le dijo algo en especial sobre Japón? No, mi mamá lloró. Mi papá hasta no me pudo acompañar porque tiene problemas de salud. Uh-huh. Así que vine con mi compañero Fede. Uh-huh. No, nada, creo que más que por el deporte, me extraen como hijo. Uh-huh. Nada, que me cuide, que disfrute el viaje en sí y que vuelva pronto. Entonces, tiene que ganar. Ganar sería buenísimo. Si pierdo, creo que uno aprende siempre de las derrotas. Mm. Espero no aprender en esta vez, espero ganar. Sí, usted como sabe que tiene su que es fuerte, no tiene muchas así ganas, así palabras muy fuertes para ganar, ¿no? Esto creo que es mi trabajo. Uh-huh. Ganar es parte de esto. Uh-huh. Pero bueno, creo que también el perder es parte también del aprendizaje. Espero irme victorioso y no con una enseñanza. Solo tiene tres derrotas hasta ahora. Sí. ¿Qué es lo que aprendió de las tres derrotas? La primera fue en México. Venía de una operación del hombro y me dijeron, ¿querés dejar igual? Y dije, sí, no hay problema. Y bueno, perdí. En Estados Unidos iba a pelear con un chico y en el mismo día del pesaje me lo cambian, pesaba 5 kilos más y me dijeron no hay problema. Yo le dije sí, hay problema. Y dice bueno, pero me dieron $100 más y dije bueno, pelea, te pagamos más.
Y dije, bueno, pero así no son las cosas. Le cambiaron me cambiaron el peleador y por 100 dólares querían arreglar. Pero bueno, dije, yo vengo a pelear, no vengo a hablar. Así que no problema. América de Roma, ¿qué tal? Es que como ¿5 kilos? ¿Usted pesaba 5 kilos más? No. El otro. Ah, ahí te va, 5 kilos. それでも戦ってほしい、戦ってられるから戦ってほしいって言われて、それも楽しい。Y con la de Tebar, me ganó porque era un excelente. Con Tebar, Pablo Tebar. Ah, el de Brasil. En Brasil, me ganó porque es muy bueno. Creo que... Brasil de más que Tebar. 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 Me ganó en Monalei.彼はもう本当に素晴らしい人なので負けました。ローキック、パテアデバホデピエ、ラウルトのパテアフォンラーラカラペロラリアンメビアラスティマーラピアン、もうあの足をこう怪我してた上に最後ここを蹴られて負けました。わかります。それでじゃあそういう強い人たちやってきた中で今回こう佐野選手、相手が佐野選手なんですけど、どうですかね。Vino peleando con varias personas muy fuertes y esta vez le toca pelear con el señor, con el, con Sano, el japonés. ¿Qué le parece Sano? La pelea con Sano. Vi una sola pelea de él. No vi mucho. Sano さんの試合は一つしか見ていないんですけども。Fuerte en la rodilla. 膝が強いと思います。Y la pierna derecha, la low kick. 右のローキックが強い。Después es un tema de, creo, del día, de la pelea. O es para él, o es para mí. あとはまあその日のその試合をしてみないと、どっちが有効なこのキックとかをできるか、その気にならないと分からないと思います。僕たちはイグナシオ選手が南米でナンバーワンだっていうのを聞いて期待してる人が多いんですけど、nosotros sabemos que usted es campeón sudamericano。Y mucha gente también espera verlo aquí, pelear aquí. Y mucha gente va a venir con ansia, ¿no? De ver pelear aquí. Pero no defraudar al público japonés. No, está uragirana y también gambarimas. Ato, el misil, el nickname. El nombre del misil. Solo, ¿no? それだけこう攻撃がすごいってことですよね。Quiere decir que da muchas, que son patadas fuertes y rápidas. Sí. そうですね。Que cuáles son las patas, de pie o de. Bien. Igual misil me puso mi primer profesor. No asumimos por qué misil, pero bueno, empezó a decir uno misil, el otro misil, el otro misil. ミサイルっていうのは自分でこうつけたわけではなくて、その最初の先生、トレーナーですか、がキックとかが強かったので、ミサイルってミシンつけられたから、ずっとミシンになってしまう。